Decía Albert Einstein que lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Y esto es cierto, porque las preguntas son la puerta de acceso al conocimiento, son la entrada y la salida de todo. Buenas tardes y bienvenidos al 7º Encuentro Internacional de Educación, organizado por la Fundación Telefónica. Y como todo encuentro y como toda asistencia, pues hay que comenzar dando las gracias por vuestra asistencia aquí, en este auditorio central, y por todos los que nos estáis viendo también a través de unas pantallas que tenemos en el auditorio del Centro de Demostraciones de Distrito Telefónica. Y como no, agradecer a todas las personas que han decidido acompañarnos a través de streaming. Este evento se está retransmitiendo tanto en español como en portugués. Este 7º encuentro de educación tiene como título ¿cómo debería ser la educación del siglo XXI? La verdad es que es una pregunta muy potente y aunque desde luego es sencilla, por lo menos en lo que a su formulación se refiere, da pie a multitud de respuestas. ¿Esta educación debería ser flexible, integradora, distribuida, pedagógica, tecnológica a la vez que humana, motivadora? Seguro que a cada uno de vosotros os ha pasado por la mente una respuesta diferente. ¿De qué depende? Pues de vuestra circunstancia, de la perspectiva que tengáis alrededor de esta pregunta. Y es que todo en esta vida depende del punto de vista del observador. Las preguntas abren, las preguntas ayudan a desatascar aquellos complejos entramados donde se encuentran los problemas. Con lo cual os animo a que os hagáis preguntas. Este es el espíritu de estos encuentros. Encuentros que, por cierto, arrancaron en abril de 2012, fecha en la cual se han venido sucediendo una serie de eventos presenciales y digitales que han reunido nada más y nada menos que a más de 50.000 profesionales. A todas las personas que estáis aquí, pues os une vuestra capacidad de comunicación, vuestro espíritu de descubrimiento. Y habéis estado utilizando nuestro hashtag, un hashtag que esperamos que a partir de hoy esté todavía más vivo de lo que ha estado. Os lo quiero recordar, almohadilla EIE-FT, muy sencillo, las siglas de este evento. Veréis que hemos abierto la línea de Twitter y vais a ir leyendo las actualizaciones y todos los comentarios que podáis hacer a través de vuestros dispositivos móviles acerca de que todo lo que va a suceder aquí entre hoy y mañana. Os animamos a que lo narréis y a que compartáis con todos vosotros y con todos los demás vuestros descubrimientos. Bien, pues nos hemos vestido de gala para presentar unas conclusiones que la verdad no son el final de nada, sino el principio de todo. Y nada mejor que ver un vídeo donde vais a poder advertir algunos de los mejores momentos y testimonios que han albergado, que han recogido este Encuentro Internacional de Educación que, como os digo, arrancó en abril de 2012. Toma la escuela, sino otros contextos donde realmente pueden ser ambientes facilitadores, ambientes donde la gente pueda acceder al conocimiento, y para eso nosotros tenemos que educar en las competencias más del siglo XXI. If what we want to do is to truly reform education, what we need to do is look to the learners first. What is it that will best serve their learning needs and accommodate their learning preferences? And if and when digital tools and resources can be used to help with those educational reform efforts. Why the education system has to change from the beginning, because we no longer live in that same industrial age. We now live in an age of enterprise,
of entrepreneurship, where the art of great education is not to prepare our children for jobs, but to create children who will invent jobs for themselves. Los docentes no tienen que ser los dueños de los espacios donde aprenden los alumnos, sino que son los alumnos los dueños del espacio donde desarrollan sus identidades. El rol del maestro no es el de alguien que dice palabras. Es alguien que está ahí para ayudar cuando estamos tratando de hacer algo. No hemos creado un sistema escolar que lo permita, pero pronto lo haremos. Tenemos que dar esa oportunidad de que puedan aprovechar las tecnologías y unirse a esa red de constructores de conocimiento. So being the change requires us as leaders and us as developers of our staff and our teachers to develop them in the ways that 21st century education takes. Las verdades de nuestra vida, las verdades de nuestro ejercicio, las cosas que nos hacen avanzar, las tenemos que crear nosotros. No tiene un autor que nos lo dice, esto es lo que tenemos que hacer. Educar para el siglo XXI es educar con tecnologías, es inclusión, es innovación. La verdadera innovación parte justamente de la inclusión de todos los saberes y los tipos de inteligencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las políticas educativas deben ir más allá de la escuela y tomar en consideración el conjunto de contextos de aprendizaje que constituyen las redes por las que transitamos las personas. La palabra educación incluso va a desaparecer y se va a fusionar con el trabajo, con el mundo de la empresa, con la sociedad en sí. Hablamos de fracaso escolar, pero realmente fracaso escolar significa fracaso social, porque lo que tenemos en las escuelas es lo que hay en la sociedad. En resumen, padres, profesores, directivos, somos esa oportunidad que necesitan nuestros jóvenes. ¿De verdad la educación mejorará cuando no veamos alumnos, no veamos números de matrícula, sino que veamos vidas que hay que mejorar? Mira, la pregunta que originó este encuentro, que lleva ya casi 2 años de duración y de debate, era ¿cómo debería ser la educación del siglo XXI? Yo creo, por resumir muchísimo, que necesitamos una educación abierta, flexible, donde el estudiante sea el protagonista de proyectos reales que tengan impacto en la sociedad y que a él mismo le permitan desarrollar las competencias necesarias para poder crear su propio futuro. Y que conste que esto os lo digo desde mi propia experiencia personal, aunque como decía Oscar Wilde, la experiencia es simplemente el nombre que damos a nuestros errores, él siempre tan optimista. Bien, pues sí, hay una cosa que desde luego tiene que quedar clara, es que la educación es responsabilidad de toda la sociedad y que además esto debe dejar ya de ser una quimera y que tenemos que ponernos todos en esa acción positiva y constructiva. Para inaugurar este evento, quiero que me ayude, que suba al escenario Emilio Gil Olmo, que es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Telefónica. Buenas tardes a todas y a todos. Como veis, aquí me tienen de telonero, pero bueno, es un trabajo tan digno como otro cualquiera. De verdad que es para mí un honor, un placer y un privilegio poder contribuir a la inauguración de este evento, de este séptimo evento internacional sobre la educación, en el que vamos a compartir más de 14 horas juntos, pensando y profundizando sobre qué cosas nos hacen falta mejorar, qué cosas debemos descartar y qué cosas debemos reinventar en el tema educativo. Y cómo deberá ser o debería ser la educación en el siglo XXI, en el que ya estamos hace un tiempo. Este evento tiene una vocación internacional y virtual. Ya se ha dicho un par de veces el número de personas que han atendido nuestros eventos anteriores en diversos países, 50.000 y 9.000, pero decía el viejo Jacinto Benavente que
Para que una obra de teatro tuviera éxito, cada concepto había que repetirlo por lo menos 3 veces. Decía, la primera, para que lo entiendan los actores bien y lo asuman. La segunda, para que lo entienda el público, porque siempre tarda un poquito en entenderlo. Y la tercera, para que lo entiendan los críticos. Pues yo ahora me dirijo básicamente a los críticos, porque es la tercera vez que repetimos esa cifra de los 50.000 y los 9.000. Pero me parece absolutamente relevante que un tema como la educación, que parece que es un tema de minorías y de personas muy especializadas, haya tenido esa difusión, esa aceptación y ese seguimiento, tanto en internet como en presencialmente, donde hemos tenido a lo largo de estos 6 eventos anteriores más de 9.000 personas presencialmente. Durante todo este tiempo hemos alternado 2 meses de ámbito virtual y con otros 2 meses de eventos presenciales. Y por eso, como ha sido la duración total de 18 meses, hemos dividido en 9 temas donde se han abordado los principales problemas claves para entender con qué retos nos enfrentamos en la educación en este nuevo siglo en el que estamos. Cuestiones como la relación entre la educación y las nuevas demandas sociales actuales, que han cambiado de manera bastante radical. El uso de las tecnologías, de la información y la comunicación en la enseñanza, que también están cambiando de manera radical. Decimos a veces en la Fundación que un maestro de principios del siglo XX hoy se sentiría todavía bastante cómodo en un aula del siglo XXI, pero dentro de poco ya se sentirá incomodísimo, porque no sabrá manejar, si no ha cambiado él, las nuevas tecnologías. Y en eso estamos, a eso estamos ayudando desde Fundación Telefónica. Y al final de cada tema, lo que hemos hecho ha sido organizar un evento presencial, como el que hoy nos congrega aquí, para discutir de manera directa cuáles son esas nuevas tendencias en las que debemos apoyarnos y que debemos reinventar en la educación. Y para despedirme de manera inmediata, porque los actores hoy son otros, solo quiero rendir homenaje al trabajo realizado en las ciudades que han participado en los eventos presenciales desde finales de mayo del 2012, que tuvo el primer evento tuvo lugar en Buenos Aires. Desde ahí hemos recorrido Santiago de Chile, cuyo embajador nos honra con su presencia, Medellín, Lima, Ciudad de México, Quito y Caracas. Y el último tema del encuentro, visión y tendencias educativas del futuro, es el que hoy nos congrega aquí. Por este esfuerzo continuado de tantos actores, me gustaría pedir un aplauso para todos los que han participado. Muchas gracias.